las sorprendentes similitudes entre la creación y la evolución. Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente en la revista Answers. Uno de los grandes peligros de compartir nuestra fe es perder el rumbo, reconocer las áreas en que se puede llegar a un acuerdo puede ayudar antes de adentrarse a los asuntos más profundos que realmente importan. Soy un creacionista certificado, un creacionista que ama la Biblia, que cree en la creación de los seis días y que enseña el diluvio mundial. Creo que el hombre fue creado de forma única a la imagen de Dios. Todo eso en los primeros 11 capítulos de Génesis. Sí, pienso que es historia real y de la mejor calidad. No solo eso, sino que pongo mi ciencia donde está mi fe. La geología, la biología, la astronomía, todas esas ciencias se alinean con esos versículos en hebreo. Es posible que todo eso no les sorprenda. La creación y la creencia en la Biblia van de la mano después de todo. Pero tomen esto en cuenta. Cuando estoy hablando o escuchando a un evolucionista, incluso un ateo, realmente puedo asentir con la cabeza a favor en muchas áreas. No me refiero a cuando hablamos del clima o del triste estado en que se encuentra mi equipo deportivo favorito. Vamos, Vaqueros. Me refiero a la ciencia. Aquí el sonido del disco rayado. Ciencia, un creacionista y un evolucionista pueden estar de acuerdo en la ciencia. ¿Cómo es posible que alguien que cree en Dios, que hizo todo en seis días de 24 horas, puede estar de acuerdo con alguien que piensa que los procesos naturales produjeron todo lo que vemos durante miles de millones de años? En realidad, no es tan sorprendente como se podría pensar. Cuando observamos el universo que nos rodea, hay muchas cosas increíbles para ver y estudiar. No importa cuál sea nuestro punto de partida, la palabra de Dios o el razonamiento humano separado de Dios. El material que se examina no cambia. Los fósiles son fósiles. Los átomos de carbono son átomos de carbono. Y las estrellas son las estrellas. Nuestra ciencia acerca de la edad de la Tierra no cambia los hechos naturales. Eso no significa que estemos de acuerdo en la manera de entender correctamente estos hechos, pero ya llegaremos a eso un poco más tarde. En primer lugar, vamos a echarle un vistazo más de cerca a algunas zonas sorprendentes de la concordancia. Los creacionistas y los evolucionistas están de acuerdo en que no tenemos todas las respuestas. Díganme si han escuchado esto antes. Comillas. Los creacionistas no saben lo que es la ciencia porque su punto de partida es la Biblia y la Biblia no puede cambiar. La ciencia real significa
que tenemos que seguir la evidencia a donde nos lleve la ciencia. No descarta respuestas antes de empezar. No, eso no es realmente el caso en absoluto. Es cierto que, como cualquier cristiano debe hacerlo, creemos que la Biblia es la palabra perfecta de Dios. Registra la verdadera historia del universo según nos lo fue revelado por el que vio todo lo que sucedió. El hecho de que Él fue el que lo creó todo ayuda. Él no puede mentir. Él tiene un conocimiento perfecto y Él tiene suficiente poder como para mantener su palabra, la Biblia, sana y salva hasta llegar a nosotros. Así que eso nos hace confiar en que tenemos la primicia real sobre cómo hemos llegado a existir. Pero hay algo que no encontrarán en la Biblia: todos los detalles de cómo funciona el universo. La Biblia hace un buen trabajo al hablarnos de la ciencia, pero la ciencia realmente no es el foco principal, sino que es Jesús. Dios nos dice que Él creó y que Él inundó la tierra, pero hay algunos preciosos detalles sobre cómo hizo todo. Nos encantaría contar con un esquema detallado del funcionamiento interno del diluvio, por ejemplo, pero no está allí. En su lugar tenemos algo así como una instantánea de Instagram. Pero una cosa es segura: eso nos deja con algunas grandes preguntas sin respuesta. ¿Cómo era la apariencia de los tipos de animales que Dios creó durante la primera semana? ¿Cómo era el arca de Noé? ¿Cómo puede alcanzarnos la luz estelar distante en un universo que solo tiene 6.000 años de antigüedad? Y al igual que los evolucionistas, también queremos entender las partículas bosón de Higgs para encontrar una cura para la enfermedad de Alzheimer, y queremos descubrir qué secretos nos puede revelar un escarabajo bombardero sobre la administración de vacunas sin agujas. La Biblia no apaga nuestros cerebros. De hecho, lo que hace realmente es que los activa y nos deja con miles de preguntas que explorar. Los creacionistas y los evolucionistas están de acuerdo en que los simios y los humanos comparten mucho. A los evolucionistas les encantan los grandes simios. Los señalan como nuestros, comillas, ancestros vivos más cercanos. Debido a todas las similitudes que tienen con nosotros, a nosotros también nos gustan y estamos de acuerdo en una parte de su descripción. Los grandes simios son cercanos en el sentido de que comparten bastantes rasgos con el Homo sapiens. Tienen manos con 5 dedos, incluyendo un pulgar oponible. El diseño básico de su cuerpo se acerca mucho al nuestro. Su cuerpo tiene la capacidad de aprender habilidades
de comunicación simples a través del lenguaje de señas u otros métodos no verbales. Incluso su ADN comparte muchos paralelismos con el ADN de nuestras células. Así que sí, las similitudes son interesantes, pero también lo son las diferencias. Realmente los chimpancés, gorilas, etcétera, muestran la obra manual de un creador, pero esa creatividad se ve precisamente a causa de lo diferentes que son de nosotros. No fueron hechos para caminar en dos piernas, pero pueden caminar con la ayuda de sus nudillos y balancearse por los árboles con hermosa gracia. Sus cinco dedos se verían graciosos en nuestras manos, pero son exactamente lo que uno necesitaría para colgarse de las extremidades. Esos cerebros no los llevarían a estudiar a la Universidad de Yale, pero hacen un trabajo excelente al calcular cómo excavar hasta llegar a donde están las termitas. Y ese ADN les da las características que necesitan para prosperar en sus entornos especiales, pero no se acerca a lo que Dios ha permitido que puedan hacer los seres humanos, las únicas criaturas hechas a su imagen. ¿Por qué los monos son tan similares a nosotros? Tal vez nos recuerdan que las cualidades físicas no son lo que nos hace verdaderamente únicos. ¿Por qué los monos son tan similares a nosotros? Esa es una gran pregunta. ¿Recuerdan que dije que no tenemos todas las respuestas? Bueno, este es un buen ejemplo. Tenemos algunas ideas, pero no tenemos la certeza de cuáles son todos sus propósitos con esas similitudes. Todas las criaturas son similares a nosotros en algún nivel, lo que hace que sea más fácil para nosotros vivir con ellos y supervisarlos como administradores de Dios. Tal vez no nos recuerden que las cualidades físicas no son lo que nos hace verdaderamente únicos y más como el creador. Sin importar el caso, los monos tienen similitudes con los humanos. Cualquiera puede ver eso, pero las diferencias son las que posibilitan alabar a nuestro sabio Dios con bellas canciones, mientras que los gorilas solamente gruñen. Los creacionistas y los evolucionistas están de acuerdo en que hay orden en el registro fósil. Algunas ilustraciones nos juegan trucos a nuestros ojos, ya que parecen ser imágenes de dos cosas a la vez. Es un pato o un conejo, a una mujer joven o a una anciana. Ambas imágenes resaltan dependiendo de dónde pones la concentración. Eso es exactamente lo que pasa con el orden en el registro fósil. ¿Cómo? Adéntrense conmigo. El registro fósil se compone de miles de millones de restos de animales y plantas que se han convertido en piedra. Están amontonados en todo el mundo en capas y capas de barro, arena y otros sedimentos que se endurecieron convirtiéndose en roca. Lo que es realmente interesante aquí es que
hay un orden general en los fósiles. En la parte inferior se encuentra mayormente microorganismos unicelulares, luego criaturas marinas en abundancia como esponjas, almejas, calamares. Más arriba se encuentran anfibios, luego dinosaurios y finalmente aves y mamíferos de gran tamaño. Es un poquito más complicado que eso, pero vamos a exponerlo de forma simple. Ustedes podrían echarle un vistazo a esa pila de fósiles y suponer que esas capas significan miles de millones de años de criaturas que evolucionaron desde el mar hasta llegar a la Tierra. Pero el cuadro fósil puede tomar una apariencia completamente diferente si se piensa de otra forma a través de la lente del viaje de Noé en el arca. La Biblia insinúa que la tierra era relativamente estable antes del diluvio, por lo que pocas cosas fueron fosilizadas, en su mayoría microorganismos. El diluvio trajo cambios drásticos cuando fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Los animales en los océanos probablemente fueron enterrados primero. A medida que aumentaron las aguas, las criaturas de la tierra fueron enterradas después. Luego está el hecho de que los animales viven en ambientes diferentes, por ejemplo, llanuras y bosques. Y se puede ver que el orden fósil no tiene que ver con el tiempo, sino con la ubicación, con el orden en que fueron enterrados y otros aspectos. Además, la fosilización necesita condiciones especiales. Cuando la mayoría de las cosas mueren, los animales carroñeros y las bacterias rápidamente acaban con ellas. Pero tenemos miles de millones de fósiles en toda la Tierra y una variada selección de todo tipo de criaturas asombrosas. El entierro rápido de las criaturas durante un diluvio mundial de un año de duración explica la razón. Los creacionistas y los evolucionistas están de acuerdo en que la Tierra era un solo gran continente. Si alguna vez han observado la costa este de América del Sur en un mapa, se habrían dado cuenta de que parece ajustarse bien con las costas oeste de África. Se ven como piezas de un rompecabezas que nuestro lado obsesivo compulsivo quiere juntar de nuevo. No están imaginando cosas. Cuando estudiamos la forma de los continentes, encontramos varios lugares que parecen que debieran estar unidos. También encontramos tipos similares de plantas y animales fosilizados que vivían en ambos lados antes de que las masas de tierra que se rompieran y se separaran. Parece bastante convincente, ¿verdad? Pues bien, incluso se puede ver donde se encuentra el mismo tipo de capas de rocas y sedimentos a ambos lados en la línea divisoria. Por ejemplo, las mismas capas de arcenisca pasan a través de la mayor parte de América del Norte, a través del norte de África y hasta Israel. Es decir, tres continentes separados por un océano y un enorme mar. Digamos que la evidencia es vastamente sólida para decir que los continentes fueron una masa unida en algún punto. En esto los evolucionistas y la mayoría de los creacionistas están de acuerdo. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante con el párrafo. Pero cuándo y cómo esas preguntas
nos separan.